amigos, nos encontramos ahora en Villa La Mata, en la reta, señores, por el Batezo. Y mire cómo está la adrenalina aquí, cómo está la efervescencia, señores. La gente apoyando al candidato del PRM a la alcaldía por Villa La Mata, Eliseo Peña. Y mire cómo está la adrenalina. Los aspirantes, los candidatos a regidores, Evelyn Díaz y los demás, han dicho presente que han venido a este lugar, incluyendo también a Sofía Suelta, que la vimos en dos minutos por aquí también. Señores, aquí se vive una efervescencia. Vemos a la señora gobernadora, Cristiana Rodríguez, que anda aquí, y también la señora Yadira Enríquez, siendo presente. Este gran talento, denominado como la caravana del mundo, de candidatos chinos. ¿Cómo es, doña Juana? Afuera están y afuera se quedan. Ahí, que lo ve, otra vez que se vea. Afuera están y afuera se quedan. ¡Ay, córdoles! Esto se vive aquí en Villa La Mata. Ya viene la señora gobernadora, acompañada de Yadira Enrique, en esta caravana en apoyo a los candidatos del PRM. ¡Cuatro más! ¡Ay, ay, 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 ay! Así está Villa La Mata, señores. La gente apoyando al candidato de triunfo, Eliseo Peña, próximo alcalde por Villa La Mata. También dice presente el senador Ricardo de los Santos, que está por ahí con su equipo y viene a sumarse a esta gran caravana en apoyo al próximo alcalde por Villa La Mata, Eliseo Peña. Vamos por encima del estado, dale ahí. Liceo a la técnica pura, soy con el liceo, no quiero aventura.
¡Yapo! ¡Es el alcalde de Jalina! ¡Yapo! ¡El alcalde! ¡Yapo! ¡El alcalde! Miren, yo quiero. Tengo el primer. Que ganas de no verte nunca más y ser caliente. Hay que decirme que me lo hace abajo. Señores, ahora, todo el presente, lo... Pero muy especial a los amigos y amigas de aquí, de Angelina, de este distrito municipal, que el PRM la semana próxima queda totalmente unida. El equipo de mi amigo y hermano Francisco Luna, querido, vendrá a sumarse a la candidatura de Ñapo. Eso nos dice que en Angelina, esa alcaldía, le faltan días para pertenecer al Partido Revolucionario Moderno. Ñapo, yo tengo Ñapo. Ñapo, yo tengo Ñapo. Ñapo, yo tengo Ñapo. ¡Dice Santo Pone! ¡Para ver! ¡Para eso a ver! Familia, no es persona, son familia de 4 y 5, y de cada ella un representante. Y el señor senador, nosotros queremos ir al ayuntamiento a servirle a nuestra comunidad, a nuestra Angelina que tanto lo necesita. También vamos a gestionar una ambulancia, un carro fúnebre, un bajo techo para que también nosotros podamos tener una biblioteca para los jóvenes. Y así, de esa manera, podemos contar con un desarrollo
de un Angelina mejor. Un minuto, Ñapo. Un minuto. Así es, que ya ustedes saben que nosotros tenemos que dar ese primer paso en febrero. En mayo, señal con el triunfo de Luis Abinader. Ahora, hagan ese paquete ahora. Bueno, señores, las gracias al próximo alcalde del Distrito Municipal de Angelina. Ñapo, el Ñapo, Ñapo, el Ñapo. Dice, Ñapo, yo estoy con Ñapo, Ñapo, yo estoy con Ñapo. Los Sanzobones dice, pare papá, huele, pare papá, huele, espérense. Quiero saludar a nuestra directora del Plan Social y coordinadora en la provincia, mi amiga y mi hermana Yadira Enrique, y con ella al licenciado Vicente Sánchez Pared, que hoy nos ha acompañado en un recorrido que hemos hecho en diferentes distritos municipales, a nuestra gobernadora, al presidente provincial, a los diputados, a Doqui Duarte, Gerardo Concepción, al presidente provincial, al secretario general que anda por ahí del partido, Andrés Reyes, una figura de aquí, José Antonio, ni se diga, la vicealcaldesa, pero también presentarle a Gerardo Gómez, un joven de esta provincia que está haciendo mucho por nosotros. Oye, mami, bautizar en Angelina, la dura de la bachata, porque no es Rosalí, tu bachata. Oye, oye, ¿cuál es tu? ¿Cómo se llama? No, pero ¿cómo es tu guitarra? Dame la guitarra de ella. ¿Ya? Deuda y pasé en casa para él. Él, en la campaña pasada, utilizó un antes y un después. Yo lo voy a decir parte del antes y del después que él utilizó. Antes los parques estaban bonitos y en diciembre se les ponían bombillos y se arreglaban bien. Ahora no hay parque ni se arreglan los parques en diciembre. Antes los policías acostados se pintaban tres veces al año, hoy no se pintan. Antes se hizo casa en Angelina, en La Fortuna, en Puchapaquico, la gente más necesitado, hoy la hizo él para él la casa. Antes se ayudaba a gente con recetas. Hoy no se ayuda ni la familia de él, porque toditos se están cambiando para Ñapo. Antes teníamos 400 jóvenes becados en Uteco. Hoy no hay nadie becado en Uteco. A la madre se le celebraba el Día de la Madre con regalo y con música. Hoy no se celebra, no se ha celebrado nunca el Día de la Madre, no se ha pensado en la madre dominicana. De aquí, de Angelina. Antes se hacía, ¿qué es lo que se hacía antes? Carnaval, hoy no se hace nada. Los 4 años del hombre de Picasso le pusieron los 4 años de luto, porque trajo la orquesta, porque Luis Abinader se la mandó. Tengo para decirle al hombre. Y yo lo sé, y como por, ay, 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 ay
va a ser ahí ahora. Hey, pero también, Rosalía, te voy a felicitar por tu banda. Señores, yo quiero, atención, Ricardo de los Santos. Hoy sellamos el triunfo de Pedro Reyes Yepo en el Distrito Municipal de Medina. Quiero saludar a nuestra directora del Plan Social y coordinadora en la provincia, mi amiga y mi hermana Yadira Enrique, y con ella al licenciado Vicente Sánchez Paré, que hoy nos ha acompañado en un recorrido que hemos hecho en diferentes distritos municipales, a nuestra gobernadora, al presidente provincial, a los diputados, a Doqui Duarte, Gerardo Concepción, al presidente provincial, al secretario general que anda por ahí del partido, Andrés Reyes, una figura de aquí, José Antonio, ni se diga, la vicealcaldesa, pero también presentarle a Gerardo Gómez, un joven de esta provincia que está haciendo mucho por nosotros. En la próxima semana vamos a anunciarle al país, pero muy especial, a los amigos y amigas de aquí, de Angelina, de este distrito municipal, que el PRM la semana próxima queda totalmente unida. El equipo de mi amigo y hermano Francisco Luna, querido, vendrá a sumarse a la candidatura de Ñapo. Eso nos dice que en Angelina, esa alcaldía, le faltan días para pertenecer al Partido Revolucionario Moderno. El municipio de La Cuadra, vamos a ver la cambiar, por fin si me lo espera y por salir a gozar. En la tabla se goza, eso me va a seguir, porque salí de tu amigo y siempre dice que sí. En la tabla de ayuntamiento, todo el pueblo de León, por eso aquí yo lo dicen que por servicio cogió. Por eso aquí yo lo dicen que por servicio, eso me va a seguir, porque salí de tu amigo y siempre dice que sí. Eso sube a los paintes que la doy una vez. Eso es el hombre querido. Vamos, maestro, aquí venga, maestro. Vamos, claro. Okay, veamos que. Tenemos con veneno. Y ahora todos unidos.